Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar todas las cositas que compré en mi reciente viaje a Cantabria, en estas vacaciones que hemos hecho. Y bueno, nos hemos traído unas cuantas cositas y me estoy dando cuenta, porque lo tengo aquí todo regado en la mesa, que casi todo es comida, o sea, de verdad. Pero bueno, quería haceros este haul para que vierais pues las cositas típicas de allí, de Cantabria, que yo me he traído para acá, que tiene toda una pinta espectacular. Y te voy a dejar por aquí apareciendo, si está subido ya, el vlog del viaje, y si no está subido, pronto lo estará. Y también te voy a dejar apareciendo por aquí el vídeo en el que te cuento cómo monto mi neceser de viaje. Así que nada, vamos a empezar ya. Y lo primero que te voy a enseñar, pues por ejemplo, va a ser algo que no es comida, y es que os cuento un poco, ¿vale? Mi hermana empezó una tradición en mi casa en el que a cada sitio que iba, pues le traía un recuerdito a mi madre del sitio en cuestión visitado, ¿vale? Entonces pues ya se volvió un poco tradición y era sí o sí de ley traérselo siempre. Y yo con el tiempo pues empecé a copiarle, así que ya se convirtió en tradición de las dos y le he cogido a mi madre para que ponga allí en su colección de recuerditos esta bolita de aquí, que es como una bolita de nieve, ahí veis, mirad. Ahí lo veis. ¿Veis que cae la nievecita? Y bueno, pues ahí abajito pone potes, tiene en la bolita de cristal, tiene la torre del infantado de allí, del pueblito. Es muy bonita, me parece muy cookie. Por detrás está el que así, la verdad es que es un pueblo precioso y aquí está muy muy bien retratado. Ese río es una bendición allí en directo. En Instagram probablemente ya lo habréis visto o estaréis por verlo, porque he grabado muchos reels y fotos que quiero subir a Instagram. Y aquí lo que podemos ver es el teleférico, ¿vale? No os voy a decir precios por dos motivos. Uno, que no me acuerdo de la mayoría. Esto, por ejemplo, sé que tenía el precio aquí abajo, pero ya no lo tiene, así que no sé si lo habrá caído, perdido o qué, pero no lo tiene. Y dos, porque esto solamente podéis comprarlo si vais específicamente a potes, así que bueno, a no ser que seáis de por allí o vayáis por allí de vacaciones, complicado, ¿sabéis? Así que bueno, esto por un lado. Luego vamos a empezar con la comida ya, ¿vale? Y cogí estos dos botecitos de mermelada de tomate. Os enseño uno de cerca, ahí podéis verlo, es de la marca La Artesana y allí me dijeron que esto era una delicatessen, que tenía lo ácido del tomate pero lo dulce de la mermelada y que era una cosa exquisita para untar en tostadas, para acompañar con quesos, en fin, para mil movidas. Y a mí que el sabor del tomate me encanta, pues no lo pude evitar, así que cogí dos, uno para mí y uno para mi amigo Gago, que ha cumplido años hace poco, y bueno, pues para completar un poquito sus regalos, ¿sabéis? Que creo que tiene muy buena pinta, de verdad, eso tiene que estar delicioso y me muero por probarlo. Y bueno, pues el botecito, ya te digo, tal que así, tiene 110 gramos, no es muy grande, pero bueno, ahí está, y no tiene gluten tampoco. Pues oye, el dato está ahí. Yo nunca lo había probado, la verdad, así que vamos a ver qué tal. Y también me cogí este botecito de aquí, que es un paté de cabracho de la marca Conservas Emilia. Es de elaboración tradicional y esto trae también 110 gramos. Viene con este papelito envuelto, pero realmente tiene ahí su tapa dorada, como un bote de mermelada normal o un bote de paté normal. Y sobran las palabras con el paté de cabracho, me encanta. Lo vi allí y quise catarlo, así que me lo traje para acá. Luego entramos en una tienda que se llama La Casuca del Puente, que está justo al lado del puente de allí de potes. Y la verdad es que la tienda era preciosa, preciosísima, y me cogí dos cositas. Bueno, las cogió mi novio más bien. Este paquetito de aquí es té rooibos de fresas con nata. Esto huele que no os podéis imaginar la ricura que es hecho. Dice que tiene fresa, vainilla y nata. Y bueno, esto no viene en bolsitas individuales, sino que es para meterlas en las cositas estas que te vienen, que son como unas rejillas, ¿sabéis? Que vienen para infusionar, lo que tú lo metes en el agua hirviendo. Bueno, pues me entendéis. Y esta bolsita tiene 50 gramos. También estaba la opción de 100 gramos. Pero es que esto ya me parece bastante, la otra es que era gigantesca. Así que nos cogimos la pequeñita. Y luego él también se cogió esta cajita de aquí, que son conitos de incienso, a él le encantan. Este la verdad es que huele bastante rico. Es musk o almíscar. Ahí podéis verlo. En la cajita viene ese ciervito ahí tan simpático. Y bueno, de fondo las montañitas de allí de potes. Y esto huele riquísimo, de verdad. Y a él le encanta poner este tipo de cosas. Así que bueno, pues también se cogió eso. Luego también cogimos, y volviendo a la comida, este super mega pan de aquí, que os lo voy a enseñar. O sea, mirad, mirad esto. Es gigantesco. Es más grande que mi cabeza, o sea, es gigantesco, gigantesco. Huele riquísimo y tiene una pinta espectacular. El señor de la tienda nos dijo que duraba unos 5 días sin congelar y que si lo congelábamos, o sea, cortábamos un trozo y el resto lo congelábamos, te duraba casi eternamente, ¿sabéis? Así que bueno, pues no lo hemos catado aún, pero es que tiene una pinta espectacular, ¿eh? Y no era tampoco tan caro, yo pensé que iba a ser más caro.
Pero bueno, esto por aquí. Y bueno, la tienda se llamaba Gallofa & Co, ahí podéis verlo. Luego, por supuesto, tenía que acordarme de mis bebés y traerles algo de allí. Pero no encontré nada especial, así que entramos en un súper y le traje dos tarrinitas de comida de allí, de una marca que no conozco, marca Tandy. No sé si será la marca blanca de los supermercados Lupa, que son los que abundaban por aquella zona, no lo sé, pero bueno, traje dos para que se coman media cada uno, ¿vale? Salmón y pollo. Como estas cositas les suelen gustar, pues digo, mira, esto es para ellos, porque no me olvido nunca de ellos. Bueno, ahora os enseño esto de aquí, que esto fue un encargo que nos hicieron, ¿vale? Esto es para el padre de mi novio, que bueno, a él le gusta bastante el vino blanco, y le cogió este de aquí, que es un seco. Es de la marca Sierra del Oso, ahí podéis verlo, ¿vale? Y os lo voy a abrir para que veáis cómo es por dentro. Yo de vinos entiendo entre 0 y menos 1, ¿sabéis? Aguardientes, cremas y licores de lujo. El espíritu de Cantabria, ese es el eslogan. Y bueno, pues esta es la botella. Pico Jaro. Ahí la veis. De las bodegas Sierra del Oso, ya os digo. Os dejo la información por ahí. Sé que los vinos tienen alguna vaina con el asunto de que el culo sea más hondo o más llano. Pues este es como un tantito, ¿sabéis? Como... hasta aquí, más o menos. No sé si eso os dice algo. Y bueno, pues este fue el que cogió, ¿vale? Para su padre. Esperemos que le guste. Bueno, os enseño ahora por aquí este cosito de barro, cuenquito, cazuelita, no sé cómo llamarlo, pero bueno, esto es para mi hermana, ¿vale? Se lo compré porque sé que a ella le flipa el barro y todas las cazuelas y todas esas vainas. Y me pareció monísimo, porque fíjate que tiene con sus asitas así y todo. No traía tapa, igual habría sido un detalle, pero no la tenía, no había ninguno con tapita. Así que le cogí este que pone ahí liébana, para echar alguna salsa, algunas especias, algunos, yo que sé. Creo que le va a gustar bastante, es muy muy mono. Luego también fuimos a la playa y cogimos arena, porque yo tengo una pequeña colección de botecitos de arena de todos los sitios a los que voy, o si alguien muy cercano mío va a algún sitio, pues fuera de aquí de Cádiz evidentemente, me trae un poco de arena, y tengo una pequeña colección de botecitos de arena de diferentes lugares de España. Así que bueno, pues esta es la arena que cogí allí en la playa de comillas. Muy sin más, esto es un bote de anchoas que tenía por aquí por casa, o sea, el cutre nivel, Dios. Pero bueno, tengo que ponerme a hacerlo todo bonito, comprar unos botes que sean todos iguales y ponerlas todas bien colocadas, porque la verdad es que me gusta mucho la idea. Y bueno, pues aquí tengo la arenita. ¿Alguno de ustedes hace eso también? Porque yo se lo escuché hace mucho tiempo cuando empecé a coleccionarla, ¿sabéis? A alguien por ahí, pero tampoco es algo que haya vuelto a escuchar mucho, ¿sabéis? Y es algo que me parece muy interesante, no sé. Es como tener un trocito de la tierra aquí contigo, ¿no? Es muy bueno. Bueno, vamos a pasar a este plato de aquí que está manchado, porque tengo puesto el queso encima y lo ha manchado. Es que el queso está sudando una barbaridad y está manchando. Pero bueno, mirad qué plato más mono, me parece divinísimo. Es de allí de comillas y me pareció mono así con el dibujo del paisaje y tal. No sé, costaba 1 euro y como ya me traje uno una vez de Pontevedra, ¿Pontevedra fue? ¿O de Portugal? Fue de Portugal, me parece. Te dejo el vídeo apareciendo por aquí. Y lo tengo ahí, pues bueno, pues quería tener también un plato de recuerdo de allí de Cantabria. Así que bueno, pues este por aquí. Me pareció muy mono. Y muy sin más, un plato blanco que no tiene nada. Pero bueno, realmente es mono. Y es apañado, es grandecito. O sea, mirad. ¿Es tamaño plato o plato? No es platito. Vamos con la sección quesos. Este de aquí lo he comprado para nosotros, ¿vale? Este se llama Las Brañas de Liébana, quesucos de los picos de Europa. Es de vaca y oveja. Recuerdo que de este queso quedaba solamente este. Hombre, yo me imagino que lo repondrán, ¿no? Pero cuando yo fui solamente quedaba este. Y no sé qué tal irá. Yo supongo que estará muy rico porque a mí el queso me flipa y esto tiene una pinta que no podéis ni imaginaroslo. Esto es el que está manchándolo todo, pero bueno, es el que mejor pinta tiene de todos, también te lo digo. Y es un queso de mezcla de tres leches, si no me equivoco, según nos explicó el chico, ¿vale? Se llama queso del puerto, que también es curioso porque nosotros vivimos en el puerto de Santa María y hemos ido hasta Cantabria para comprar un queso del puerto, ¿sabéis? La quesería se llama Andara y viene así muy mono presentado con este cordelito y tal, pero está sudando un montón el queso y mancha, ¿sabéis? Pero esto huele... madre mía, es que es increíble, huele riquísimo. Y dice que tira un poco como al rollo del sabor del queso azul, que a mí me flipa, me apasiona. Y por último, este fue un encargo también de los padres de mi novio. Y cogimos este de aquí, que también tiene una pintaza este queso. Este es un queso ahumado y cuando lo hueles de cerca, realmente puedes oler el humo, puedes oler el olor a leña quemada, ¿sabéis? Es increíble. Este se llama Peña Cortés y es un queso ahumado natural semicurado, tradicional en los picos de Europa. Y bueno, pues son quesos chiquitos en realidad y veis que son tamaños pequeñitos, no son
súper quesotes, pero bueno. Así que mis flores, esto ha sido todo, esto es todo lo que hemos traído, que no ha sido poca cosa, pero bueno, sobre todo como veis, comida, si es que somos unos desgraciados y nos gusta un buen comer más que un tonto un lápiz, pero la vida es así. Así que nada, vamos a disfrutar un montón, vamos a repartir las cosas que hemos comprado para regalar y los encargos y demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado demasiado. Si has ido alguna vez a Potes o eres de por allí cerca o vives justo allí, cuéntame un poco qué te parecen estas cosas. ¿Cuál crees que es el mejor queso que hemos comprado de estos tres? Un poco tu experiencia, tu opinión o qué te parece en general, aunque no seas de allí. Y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.